Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es un día importante. Hoy es un día importante porque tenemos un shift, un cambio en la mayoría de los pares y sobre todo en la mentalidad de lo que sucede en el dólar estadounidense. Buenos días a todos. Mi nombre es David Alanzabal. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y Markets.com, el broker Markets.com. Muy bien, bueno, hay saludos desde todos los sitios, hay un montón de gente en la sala hoy, y ya se ve que había ganas de ver qué sucedió ayer con las minutas y por qué tenemos este cambio eh, en el dólar estadounidense. Bien, vamos a ver las minutas con un poquito de cambio, luego vamos a ver lo que ha sucedido también en Australia, que esta noche hemos tenido datos de empleo en Australia, también hemos tenido Japón con ciertas declaraciones. Pero ahora el punto de interés, el que tiene mayor eh, tipo de eh, interés para todos vosotros, es el dólar estadounidense. Bien, minutas. Bueno, ayer os comenté que no esperaba gran reacción de las minutas. En ese lado me equivoqué, porque al final ha habido una reacción pues más o menos fuerte en los, en los pares. Estamos hablando de 88 pips en el eh, euro-dólar, ciento y pico ha sido en la libra esterlina-dólar. Pero hacerte en el lado de la reacción. Os comenté que de haber reacción sería dólar negativa y alcista para todos los pares. Y así ha sido. ¿Por qué? Pues porque ya veíamos viendo desde varios eh, comentarios, varias filtraciones en Bloomberg, de las cuales os hablé ayer, que había ciertas eh, dudas de que esta mm, subida de tipos de interés que estamos. o que se ha ido descontando yo creo que para ver esto lo mejor es es con el gráfico que os he estado poniendo en espera irnos disculpadnos aquí irnos al us dollar index vale us dollar index que es donde se ve ¿eh? De donde se ve Bien, bien lo que está sucediendo. ¿vale? Toda esta revalorización del dólar estadounidense se ha mm, debido en parte a que mm, a, bueno se ha adelantado eh, la previsión de que podamos tener subidas de tipos de interés mm, en los próximos meses. ¿vale? A, a recordar que inicialmente se, se pensaba que iba a ser en junio de 2015 y poquito a poco esto se eh, el, estos comentarios que hemos tenido en las diferentes eh, reuniones de la FOMC de la reserva federal, pues apuntaban a que eh, iban a ser unas subidas antes de lo esperado. Bien, ayer cambia esto un poquito, ¿vale? Y las eh, minutas de este comunicado, pues eh, cambian en eh, lo que es una frase que se está utilizando en las últimas reuniones, que es el considerable time, ¿vale? Y esta vez cambia el tiempo considerable esta vez cambia en el siguiente concepto os voy a dar los highlights es decir los puntos principales de estas eh, de esta reunión de las de las minutas bien sabéis que eh, primero es muy importante ver aunque ya os lo comenté también ayer y antes de ayer qué es esto de las minutas los bancos centrales después de las reuniones que tienen eh, en las cuales deciden cuál va a ser los tipos de interés y la posible política monetaria. A las dos o tres semanas de dicho lanzamiento, en este caso estamos hablando ahora de dos semanas en la Reserva Federal, dan las cartas abiertas de lo que ha sucedido en esa reunión. Y ahí se ve también cómo los diferentes miembros de, los de la Reserva o del Banco Central están en un momento dado decididos o apoyando las medidas que se han tomado o no, o en contra. ¿vale? Por ejemplo, en las reuniones del Banco Central de Inglaterra, que por cierto tenemos, eh, tenemos hoy una reunión del Banco Central de Inglaterra este mediodía, cuando se abren las minutas del comunicado son una especie de votaciones, como sabéis. ¿vale? 9 mantener, 0 subir, 0 bajar, que es más o menos el que siempre hemos tenido en, en los tipos de, de, de interés. ¿vale? Por lo tanto, el cambio... No es una votación, pero sí comentarios que tenemos en las minutas o el comunicado de la Reserva Federal, es lo que hace que el par pueda revalorizarse o devaluarse en expectativas de que, aunque hubo una reunión diciendo X, pues luego, ¿eh? haciendo un poquito de zoom dentro, vemos que, oye, hay personas que ya empiezan a decir que no están tan de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, recordar que de los bancos centrales del G8, el único que no realiza eh, minutas o comunicado es el Banco Central Europeo. Pero que en principio Mario Draghi quiere cambiar eso y es muy probable que de aquí a, veremos, porque ya están muy ocupados con ABS sí, ABS no, puedan reestructurar legalmente eh, las actas del Banco Central Europeo para que puedan ser mostradas públicamente. Eh, eh, en do, a dos o tres semanas después de cada reunión. Bien, vamos ya al FOMC y uh, os voy comentando un poco del inglés directamente. Uh, algunos dicen que el cambio en este guidance dance, significa la ruta temporal en la cual uh, el tapering finaliza y sube los tipos de interés. algunos dicen como que la prensa eh, o analistas financieros eh, han malinterpretado dicha información. toma. <laughs> punto número uno. Eh, otros dicen muy importante eh, que, eh, claro, el, la revalorización del dólar estadounidense eh, es un riesgo para la exportación y el crecimiento. toma. ¿Eh? toma. ¿Eh? madre mía. Claro, aquí está todo el mundo en la guerra de la devaluación, de todo el mundo devaluando, todo el mundo devaluando, ¿vale? Para poder eh, tener mejores exportaciones. Ayer leíamos también ¿eh? de un artículo del, del, del Economista y yo di una interpretación que me pareció exagerada de dicho artículo, pero bueno, hay que reconocer que eh, tener un euro más barato pues está... Eh, facilitando las exportaciones, sobre todo de Alemania, con una industria manufacturera muy fuerte. ¿vale? tenemos Japón, tenemos ahora la zona euro, Estados Unidos ha estado en esa guerra, como sabéis, durante bastante tiempo, todo el mundo quiere devaluar, pero claro, desde que un par eh, deja de devaluarse, se revaloriza también por eh, la acción de los demás. Si alguien quiere tener mayor insight, mayor información de esto, de la guerra de devaluación, que en, en su momento hace dos, otros, dos o tres años se le empezó a denominar la guerra de divisas, pues puede ver la conferencia que habla mucho de esto, de Daniel Lacalle, que tuvimos en el Forex Day. ¿Vale? Podéis ver todas las grabaciones del Forex Day en theforexday.com. Tenéis un enlace desde nuestra página web. Eh, de fxforaliving.com. Y precisamente Daniela Calle habla de esto, de esto que estamos hablando ahora mismo, eh, que son consecuencias un poquito de la reunión del, de las actas de la, de la FED, la apertura de las actas de la FED. ¿vale? Uh, otros oficiales de la FED ven eh, uh, una, aceleración, una bajada en la aceleración. ¿Eh? De los datos en el macro en Estados Unidos. Algunos ven que aunque hemos tenido... Fijaros lo que dijimos ayer exactamente. ¿eh? Lo que dijimos ayer exactamente que de este cotillo de Bloomberg viene eh, esta, este, este highlight que seguramente viene del mismo miembro ¿eh? de la Reserva Federal que tuvimos esa citación en Bloomberg. Algunos ven que aún teniendo una mayor lectura en datos de empleo, Recordar el viernes pasado que tuvimos un dato de empleo fantástico, pues esto no se está eh, mostrando, disculpa que vaya un poco más lento porque estoy leyendo directamente en inglés, no se está mostrando, ¿vale? en la subida de los precios salariales, en el aumento de la inflación salarial. Lo hablamos ayer, ¿recordáis? Sí, 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 Muy, un, datos de empleo buenísimos, pero eso no están provocando subida de los precios en las nóminas, con lo cual, ¿eh? al final, no está dando expectativas inflacionistas. <laughs> es que van todos por lo mismo. ¿eh? Otros oficiales de la Fed hicieron una llamada a la paciencia en el cambio de este forward guidance. El forward gear dance, como os comento de nuevo, es el timeline, es decir eh, la puesta en fechas, ¿vale? De una posible... De un cambio, básicamente, de política monetaria. El, Sabéis que el Daperin ya tiene formalizado más o menos eh, un schedule, es decir, un, un cambio en su política macro, eh, en su política de, de disminución de la masa monetaria y sabemos que va a finalizar dentro de poco. Pero luego es la siguiente fase, ¿vale? Una vez que ya no tenemos masa monetaria... Si no tenemos nueva masa monetaria, ojo, porque todavía tenemos toda la acumulada, ¿qué es el siguiente paso, eh, hockey de la Reserva Federal? ¿Subir los tipos de interés? ¿Cuándo? Bueno, pues aquí estamos viendo todos estos eh, aspectos que son bastante innovadores en cuanto a la política monetaria que teníamos desde hace dos semanas solo. Vale, hace dos semanas. Ah. Uh... Es que además mensajes clarísimos. Otros eh, alarmaron eh, eh, también lo mismo en cuanto a las excesivas expectativas de subidas de tipos de interés. Bueno, eh, estamos viendo, hay un cambio, un shift, eh, aunque el mensaje fue igual en la última reunión. Eh, actas adentro, estamos viendo que hay un cambio de mentalidad preocupación por la revalorización del dólar estadounidense, eh, mala interpretación, como dicen algunos, de que se van a subir los tipos de interés antes de lo previsto. Eso que ha provocado, pues como veis, desde el cotillo de Bloomberg y eh, con, la, eh, con la salida de ayer de esas minutas, que, como era lógico y normal, y yo os estaba diciendo que tenía que sucedir, suceder antes o después, el precio está realizando un pullback, en este caso el US dollar index recordar que el U.S. Dollar Index es una cesta que lo que nos marca eh, una media ponderada de cómo se está moviendo el dólar estadounidense en comparación con otros con, con todos sus pares con todas sus contrapartes vale el euro libra esterlina yen dólar canadiense dólar neozelandés, etcétera etcétera vale bien como objetivo de este pullback tenemos aquí en el U.S. Dollar Index de una forma muy clara esta zona de, de resistencia, la zona de resistencia que nos data, pues eh, vamos a verlo, desde julio del 2013 y que es muy probable que el precio vuelva, vamos a hacer un, un dibujito de estos súper artísticos, ¿eh? que sabéis que me gusta hacer. Mira, fijaros, ¿eh? fijaros dónde está el precio, mira. Parece que no he tenido ni que, ni que hacer nada nuevo, ¿eh? directamente desde donde termina, qué bueno. Bien, ¿vale? Un pullback, fum. ¿eh? Eso no significa que luego volvamos a tener nuevos largos, ¿vale? En esta tendencia que tenemos de fondo, pero cuidado porque veremos en la próxima reunión de la Fed, la próxima reunión de la Fed va a ser muy, muy, muy importante, ¿vale? Siempre son importantes las reuniones de los bancos centrales, pero la próxima más para ver si este cambio que estamos viendo en algunos de los miembros se refleja en la política monetaria y en este forward gear dance. ¿vale? Bien, por lo tanto, veremos este pullback ¿eh? hasta, dónde, hasta dónde nos llega, pero va a continuar. Eso sí, podría incluso eh, quizás romper el soporte y apoyarse en alguna de las medias, ¿vale? pero es muy probable que tengamos mayor pullback. Por lo tanto. Fijaros mucho en este gráfico, en el US Dollar Index, el US Dollar Index lo podéis encontrar eh, en vuestra plataforma de markets.com, de MetaTrader, y es un gráfico en el cual podéis hacer trading si queréis, pero aun, si no vais a hacer trading en él, que os sirva de referencia, por lo menos, para ver cómo está el dólar estadounidense aislado en relación eh, al resto de los pares, como son euro dólar, etcétera, etcétera. Bien, vámonos ya a los pares. Para ir viendo, ¿vale? Bien, bueno, antes, perdón, antes de irnos al resto, a los pares, vamos a ir viendo lo que ha sucedido esta noche. Esta noche hemos tenido, bueno, estas últimas 24 horas o 12 horas hemos tenido bastante movimiento, ¿vale? Vámonos a, a Japón y vámonos al dólar australiano. Como vemos, mal dato para el dólar australiano, ¿vale? Sí que es, es cierto que el desempleo sigue igual en el 6,1, eh, ojalá tuviéramos nosotros este dato de desempleo, pero la creación de puestos de trabajo decepcionó. Bien, vamos a verlo en el eh, Osi, vámonos al Osi para ver Osi dólar para ver que, fijaros este movimiento alcista que puede despistar, esto se realizó durante la sesión americana y esto es el movimiento de la Fed, vale, de las minutas, ¿eh? que fue mm, dólar negativo y por lo tanto o si dólar positivo, vale. Pero luego, fijaros en este spike que tenemos aquí. Vamos a poner los gráficos más pequeños, en gráficos de 5 minutos para lo mejor. Este spike, ¿eh? esta línea vertical, en realidad va aquí. Lo que pasa es que lo he retrasado un poco, pues, para que se vea mejor, en gráficos de H1, es el dato que tenemos después de las noticias en Australia, vale. Eh, el dato de las, de las noticias en Australia de empleo viene con un montón también de mmm, datos eh, macro, ¿vale? Um, y por lo tanto, mmm, bueno, no ha afectado tanto a, es decir, de subdatos en la lectura del, del dato, ¿vale? Recordad que al igual que en el NFP que tuvimos el viernes pasado y que está formado de un montón de subdatos, los tres principales son la creación de puestos de trabajo, la tasa de desempleo, esto suele venir siempre en rojo, pero luego si vamos al naranja uno de los que salen, pero hay más, es el coste inflacionista de las nóminas. Precisamente este es el que ha servido un poco de análisis en esta lectura de las actas de la última reunión de hace dos semanas de la FOMC o Reserva Federal. Vale. Bien, uh, vemos que la recuperación ha sido prácticamente inmediata después del dato incluso para seguir con nuevos eh, máximos. Ha podido un poco más mmm, los subdatos que tenemos dentro del dato de empleo, que ahora no los voy a leer, porque pues, si no voy a alargar mucho en macro hoy y no vamos a hablar casi de técnicos, ¿vale? Y que ha provocado que entre eso y los nuevos eh, máximos eh, provocados por la revalorización del dólar estadounidense, pues eh, hayan seguido con la corriente... Eh, alcista o en este caso de contra tendencia del par, ¿vale? Bien. Vale, qué vimos ayer en el webinar de seguimiento de mercado antes de la reunión de las actas. Pues que estábamos en posibles puntos de giro en muchos de los pares y fuimos uno por uno comentándolo, ¿vale? Pues bueno, señores y señoras, ahí estamos confirmando en el 80% de los pares que vimos ayer ¿eh? un shift, un cambio, porque estamos teniendo en prácticamente todos ellos, empezamos por el dólar australiano, fijaros, rotura de la línea de tendencia de directriz principal. En algunos estamos rompiendo solo una acelerada, ¿vale? Pero en otros, como en el aquí en el dólar australiano, estamos ya rompiendo la directriz principal. Y además, confirmado ayer con las minutas. Y además con un buen pullback, luego muy bueno, ¿eh? Eh, el, el cambio de tendencia, en este caso un largos. ¿vale? Fijaros, eso sí que no hemos tenido divergencia en la caída, pero sí que hemos tenido, antes de darse la vuelta, una formación de un 2-3 en el dólar australiano. Por lo tanto, esto nos está dando un vías eh, alcista en este par. <coughs> Lo ideal, ahora, a ver, tuvimos muy buena oportunidad, pero ha sido de madrugada, en los datos de empleo, ¿vale? Porque ha roto bien y en el pullback era buen punto de entrada para entrar pues, con el stop loss, dependiendo cuál iba a ser nuestro objetivo, si intradiario o swing trading, en poner nuestro stop loss aquí o aquí, ¿vale? Ahora... Idealmente es, lo bueno sería buscar una nueva debilidad en el dólar australiano o una revalorización del nuevo en el dólar estadounidense para poder entrar en la tendencia en otro pullback. ¿Vale? Objetivos, la zona del 0,90 inicialmente. ¿Vale? Sí que es cierto que aquí tenemos una zona de resistencia muy fuerte, pero bueno. También recordar que la tendencia de fondo, vámonos a gráficos diarios. ¿Eh? Sigue siendo bajista, es menos en el dólar australiano. Vamos a ver que en otros pares es todavía mucho más acusada. Por lo tanto, los call que estoy haciendo, las llamadas que estoy haciendo, son en gráficos de 60 minutos o una operación rápida en intradía, aprovechando este pullback. Pero, muy importante, por favor, estamos realizando operaciones en contra de la tendencia principal. ¿Vale? Esta tendencia principal, como sabemos, eh, en el caso de eurodólar y euro dólar bajista, como sabéis, lleva establecida varios meses. Con lo cual, cuidado, vale. Siempre que vayáis a mantener un runner intradiario y la tendencia de fondo en 60 minutos es contraria, cerrarlo antes. Siempre que vayáis a mantener un swing trading en gráfico de 60 minutos y en gráficos diarios o incluso semanales la tendencia de fondo es contraria cerrarlo también antes vale eso no significa que no se pueda entrar hay gente que os dice que suele decir no solo entrar cuando esté todo alineado semanales diarios eh, H4 H y, y 15 minutos y 5 minutos pues no no es necesario vale si hacéis un backtesting veis que hay millones de entradas eh, que han sido buenísimas sin cumplir todos esos requisitos pero lo que sí que es cierto es que el timeline o el número de pips que esperemos que el precio recorra cuando entramos en una tendencia que no coincide con la tendencia de fondo ¿eh? en gráficos superiores, pues suele ser menor. Suele ser menor porque también puede, podría darse el caso de que entremos justo en los muy principios del cambio total de tendencia. Pero eso es mucha casualidad. Vale, por ejemplo ese 1.40 en el euro dólar, vale, pero eso ya acertar en esos o el 1.70, 72 en este caso, ¿eh? en la libra esterlina dólar, pero eso es mucho acertar, vale. No pretendamos que siempre que comenzamos una operación eh, intradiaria va a ser al final una operación que se convierta incluso en tendencial en gráficos diarios, no, vale no sucede eso todos los días. sucede solo de vez en cuando. por lo tanto, nosotros tenemos que ir siempre a mm, zonas de alta probabilidad estadística. vale. bien. <coughs> Vale, vamos para allá, vamos a añadir un poquito de zoom, vámonos al euro dólar, que al igual que el, la libra esterlina, como estamos viendo, y que el osi pues también estamos entrando, vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo con mayor claridad, ¿Vale? Fijaros, Mira, aquí es lo que os decía Vamos a comprimir incluso más ¿Vale? La tendencia mmm, La línea de tendencia De triz principal todavía está muy lejos ¿Vale? Pero sin embargo Estamos empezando a romper eh, la, Esta primera acelerada ¿Vale? Fijaros, esta sería la línea de tendencia De fondo ¿Vale? Pero esta es la acelerada De todo este Rally desde los ABS ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues que vemos que en la última reunión de la FED, eh, es, perdón, del Banco Central Europeo, se frena el tema del ABS. Es decir, no tenemos fecha ni eh, cantidad para esos ABS, eso de excepción al mercado. Y a su vez empezamos a tener cotilleos de que, oye, pues por, por muy buen dato de empleo que hayamos tenido, uh, ¿qué pasa con, el, con la inflación de esas nóminas? Que no sube, punto número uno. Y se hace la U. Y punto número dos, ¿eh? uh, leemos las actas de la anterior reunión de la FED y vemos que en un momento dado, oye, pues eh, son, no son tan hockeys como esperábamos, ¿vale? Eso provoca, por lo tanto, un cambio de sentimiento en los dos pares, ¿vale? Euro alcista, dólar bajista, lo que provoca que se alinee para empezar a ver una posible vuelta. Aquí, ¿vale? Objetivo, bueno, pues en principio tenemos este este 130, ¿vale? Que ha sido una zona eh, de resistencia, antigua zona de soporte y que se convirtió en zona de resistencia durante más de tres veces, ¿vale? <coughs> tenemos aquí una zona de canal también que ha sido tocada durante un montón de ocasiones, más o menos en el 12875, ¿vale? Y son zonas de parada del ascensor donde el precio podría parar si sí, continúa esta tendencia, este cambio de tendencia. ¿vale? Lo mismo que os he dicho para los y dólar. Vamos a hacer mayor, quitar tanto zoom ¿vale? para poder ver esto mejor. Uy. Pullbacks. A esta zona que ha servido de techo durante tanto tiempo, ¿vale? El 28.50, perdón, el 26.80 sería ideal. Ahora mismo estamos en un pequeñito. Ahora estamos teniendo cierta recuperación bajista después de Londres, pero eh, es preferible tener cierta recuperación para no estar. Siempre que estemos muy alejados de la media, estamos en zonas de cierta sobrecompra, ¿vale? Por tanto, cuanto el precio. En tanto cuanto el precio se acerque a las medias es mejor para encontrar mejores puntos de entrada con mejor relación riesgo beneficio potencial, ¿vale? Muy importante. Sí, Sergio, efectivamente, vamos a ver. Hay un montón de gente en la sala y un montón de preguntas diferentes también hoy, ¿vale? Muchas gracias a todos. Oye, daros también las, las gracias a todos. Ya lo comenté ayer, pero pues acaso alguno no lo sabe. Hemos llegado al medio millón de plays en YouTube. ¿Vale? Y nos estamos... Bueno, nos hemos convertido ya en el canal de Forex en, en español. Eh, con mayor tráfico. ¿Vale? Del mundo. No existe otro canal de Forex en español, de contenido de creación propia, que tenga eh, tantos plays. ¿Vale? Si a esto además le unimos todo lo que tenemos en Vimeo, que tenemos otros 200.000 o 300.000 plays, no recuerdo, más si le unimos todas las visitas eh, en directo, si cada una de ellas hubiera sido un play, pues imaginaros, pasamos del millón ya eh, por descontado. ¿vale? Pero en YouTube en concreto eh, hemos eh, conseguido este, este medio millón. Así que gracias a todos, que sois los que le dais al play, ¿vale? ¿Eh? Dale al play, dale al play, como os podéis decir cuando yo me olvido ¿eh? y estáis ahí en, en pausa. Dale al play, David, dale al play. Bien, ¿ya no usas Fibo en los movimientos principales, Fernando Ferrandiz? Sí, 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 en gráficos diarios y, y H1 los, los suelo poner, pues sí, por supuesto que sí, ¿vale? Uh, bien, qué que pasa que, bueno, aquí tenemos varios niveles para medirle un Fibo, ¿vale? Tenemos toda la tendencia principal para ver eh, hasta dónde podría llegar el precio. Fijaros que la primera zona objetivo que os he marcado, esta zona de soportes que se convertiría en resistencia, pues es el 23,6. ¿vale? La siguiente, 38, está muy cerca del 1,30, ¿vale? Como estáis viendo ahí. Lo mm. que voy a hacer es quitar. Bueno, pasa que este, es... sí, este es diario, bien, voy a quitar aquí. Si es posible, uh, uh, zonas de fibo, es que están puestas. No, tengo que hacerlo un día con más paciencia. El MetaTrader está muy bien para unas cosas y para otras cosas, pues es una M. ¿eh? Y por ejemplo, para quitar uh, históricos que tienes de, de gráficos, es un poquito M, ¿vale? En otros es más fácil poder quitar las las cosas. Se empiezan a acumular y no me gusta. Me gusta tener las cartas muy limpias y cuando ahí veo tanta tanta línea no me gusta nada. En otro orden de cosas... Bien, vamos a hacer una cosa. Va a crear un gráfico nuevo desde el principio de esta. Vale, del euro-dólar, limpito. Nos vamos a diarios, incluso semanales. Bien, vámonos ahora ya a diarios. Para hacerle un fio a esto, ¿vale? ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué diferencia! ¿eh? ¡Uf! ¡Qué descanso! Fijaros, estábamos comentando que tenemos aquí esta zona, ¿vale? Que además de ser el 23,6 fueron zonas de soporte que se han convertido en resistencia mediaciones al 28.70 y luego por otro lado esta otra zona de aquí también en la cual vemos uy disculpa que se me ha movido y dónde vas tú? estate quieto vale en las inmediaciones del 1.30 vale un poquito más arriba tenemos el 38 de fibo vale no voy a entrar en más detalle de más niveles porque están muy lejos vale esto en cuanto a la caída principal Luego aquí, sabéis que con FIBO siempre pues, hay cierta duda en qué nivel eh, coger de todos ellos, ¿vale? ¿De qué onda coger? Sí que es cierto que aquí tenemos una más o menos eh, importante también, que aunque está muy cercana a los máximos, es la onda eh, que, mmm, que tenemos pues, eh, con mayor fuerza, fijaros. ¿vale? ¿Eh? Luego le hacemos un estudio también de esta, vale. Pero ahora la que tenemos aquí sería esta de aquí también, vale. Bien, por lo tanto vamos a hacerle un fibo y lo voy a poner también más en otro color. Este color verde oliva, vamos a poner un color ahí. Más fucsia. Ahí. ¿Vale? Digo, más moradito. Y vemos que hay dos niveles que coinciden. ¿Vale? Bueno, en realidad no niveles, pero coincide el 38. Bueno, así mira. Aquí tenemos una zona que coincide que no la he marcado yo como zona de swing ni soporte de resistencia. Pero sin embargo sí que coincide con la unión del 50 y el 38. Esta zona de, de resistencia es importante. Aunque no coincide con ningún swing. ¿Vale? Y... Ahora mismo estamos parados en el 23,6 de este recorrido que eh, llevamos. Vale. La siguiente parada del ascensor la hemos marcado antes, que es el 23,6 pero de toda la onda y que coincide más con zona de swing. Vale. Vemos que el 38,2 nos coincide en esa zona también de resistencia que hemos dibujado anteriormente. Vale. Y ahora vamos a hacerle el Fibo de esta última onda, de esta última caída que tenemos aquí, con este máximo aquí, ahí, vale, voy a cambiarle de color, no lo voy a poner exactamente el mismo nivel para que me facilite, por si acaso marcar el nuevo, el nuevo color para fibo, ahora vamos a ponerle un cian, vale, y fijaros que Estamos muy cerquita del 61,8 ahora mismo, ¿vale? Del 61,8 de esta caída. Muy cerquita del 61,8, ¿vale? Hemos superado el 50. Sinceramente, no hay niveles que coincidan Cuando trazas tres fibos y además estás poniendo zonas de soportes y resistencias provocadas por los swings, es muy probable que se te unan eh, factores en los cuales eh, se multiplica, ¿vale? El. El, el factor de convergencia, es decir, que tengas varios aspectos técnicos en uno. No hay muchos, la verdad. No hay muchos. Porque son, son zonas que están lo suficientemente distanciadas. ¿Vale? Uh, yo le daría bastante importancia a estos dos niveles, ¿vale? Que vemos que coinciden con, con un nivel de FIBO. Que son nuestros soportes y resistencias por SWIMS, que uno coincide con el 38,2 de una onda y otro con el 23,6 de la otra, ¿vale? Son los principales. Sí que es cierto que dentro de muy poquito, ¿eh? en el 20... no llega al 28, ¿vale? Tenemos, sí, en el 28 más o menos, 1,28. Tenemos también el 61,8, que siempre es muy importante. ¿Vale? De FIBO de esta caída. Vale, mucho más práctico que eso, crear un gráfico nuevo es un nuevo Control Alt suprimir en Metatrader 4. Gracias, le echaré un vistazo. Uh, bueno, muchas eh, felicitaciones por los medio bien de plays muchas gracias a todos. Uh... Entonces, si el US dollar index baja, ¿el euro sube? Sí, efectivamente, son contrarios. Es decir, si se revaloriza el dólar estadounidense, baja el euro dólar. Si se devalúa el dólar estadounidense, como está haciendo ahora, sube el euro dólar, ¿vale? Bien, algunos me estáis preguntando por el VIX, luego echamos un vistazo. Algunos estáis preguntando por UK qué es lo que puede suceder. La verdad es que tenéis toda la razón porque ahora tenemos eh, las, eh, la reunión del Banco Central de Inglaterra. Lo que pasa es que hay tantas cosas para hablar hoy que se me va el tiempo. Bien, bueno, hemos visto este cambio de vías que lo vamos a repasar mejor. Estamos ahora en gráficos de 60 minutos en muchos de los pares. Libra. La Libra incluso tuvo mayor reacción. ¿vale? Para entender lo que está sucediendo aquí es mejor irnos a H1. Y ver que volvíamos a estar por debajo del niveles del referéndum de Escocia. Estamos de nuevo, ¿eh? un poquito por. más o menos a la misma altura, ¿vale? De los datos de la apertura eh, de, de Sydney cuando tuvimos ese susto del referéndum. Pero todavía no. Datos de antes de la apertura. Simplemente por tener un nivel de referencia eh, relativo por fundamentales. vale El 1.60. Uh, lo hemos dejado ya. Con, vemos, estamos aquí. Vamos a quitar aquí esta proyección que la habíamos realizado en un posible tom de mar que al final no se ha cumplido. ¿vale? Y lo que estamos viendo más que este tom de mar, vámonos a gráficas de H4 o H1, pues es esta U que ya nos ha dado el precio por completado perfectamente. vale Bien, al igual que los otros gráficos, aunque aquí esta LT. No es tan grande como hemos visto en el euro dólar porque tiene como diferentes ondas. ¿Vale? Tiene diferentes ondas. De la directriz principal estamos todavía lejos, pero ¿eh? de esta acelerada hemos roto. Hay una volatilidad un, po un poco extraña en la libra esterlinadora, un poco provocada por el referéndum de Escocia. Todavía no se ha asentado. ¿Vale? Seguimos con la serie de máximos crecientes y mínimos crecientes más o menos bien establecidos en UK, por tanto en la libra esterlina/dolar no lo veo tan claro como en los otros gráficos, ¿vale? Porque la distorsión que provocó los movimientos post y pre referéndum de Escocia todavía no nos dan un análisis técnico tan claro como en los otros pares. No obstante, si alguien está buscando un largos en la libra esterlina/dolar, mínimo un pullback a la zona del 1,61, ¿vale? que es eh, donde tuvimos zona de resistencia esa resistencia que se convierte en soporte euro yen todavía no ha roto con fuerza vale como vemos el euro yen no tiene tanta eh, relación al no tener el dólar estadounidense dentro de, de su cruce vale por lo tanto pasamos todavía no tiene marca de rotura el dólar yen pues uh, devaluándose por la reunión de ayer. Vamos a ponernos en H4 para ver que estamos también en un cambio de tendencia. Cuidado, ¿vale? Hoy hemos tenido también comentarios de Japón, ¿vale? De Kuroda. Y bueno, pues comenta que tiene todavía en el bolsillo muchas opciones de easing, es decir, de seguir con políticas de estímulo, ¿vale? No ha dicho nada más, ¿vale? Pero que, uh, disculpad un momento, voy a traducir en inglés. Ha hablado sobre el, el, los bonos en Japón y que es un mercado gigantesco que le permite múltiples opciones de políticas monetarias en cuanto al easing, ¿vale? Hay un montón de opciones encima de la mesa, y si es necesario, no dudaremos en hacer cualquiera de ellas que sea apropiada. ¿Vale? Con lo cual, cuidado. ¿Vale? En este par, cuidado, porque los dos fundamentales están ahí atacando fuerte. Por un lado, vamos a ponernos un H1. ¿Vale? Por un lado, cuidado, porque aunque el dólar estadounidense está tirando hacia abajo, ¿vale? Por su devaluación. También el yen se está devaluando con ese mensaje de Kuroda de esta noche, ¿vale? Recordad que Kuroda es el, goberna el gobernador del Banco de Japón, Banco Central de Japón, ¿vale? Y está puesto por AVE, directamente. Ah, no, los bancos centrales en los países industrializados son independientes de los gobiernos. Bien, vale. <laughs> Bien en algunos más que en otros ¿Vale? así que cuidado cuidado por, en iniciar un cortos aquí que aunque técnicamente eh, vemos rotura fijaos qué bonito doble techo rotura del ET nos da un cortos pero cuidado porque aquí todavía tenemos mensajes eh, a los cuales ha salido esta noche eh, Kuroda quizás por, precisamente porque está viendo después de las minutas eh, que puede afectarse el recorrido al el freno a nuevos máximos en la zona del 110, ¿vale? Y por eso salió esta noche a decir, bueno, esta noche, en su mañana, noche nuestra, a dar este, este anuncio que es ciertamente novedoso, ¿vale? O si dólar, ya hemos hablado antes, cuanto más pullback tengamos, mejor, ¿vale? Y bien, bueno, este es un repaso principal de los eh, principales eh, pares. Vemos el New Zealand también corriendo, ¿vale? Eh, euro canadiense, vamos a ponerlo en H1, no excesivas novedades. ...¿vale? Bien, vamos a ver qué puede suceder, porque tenemos dentro de un par de horitas eh, reunión, vamos a verlo aquí, ...¿vale? en Inglaterra. Bueno, pues tenemos reunión de Banco Central, se espera tipos de interés igual en el 0,50. Y misma masa monetaria, ¿vale? En esos 375 billones, eh, eh, ¿vale? Además, tendremos un statement o comunicado. Todo ocurre a las 12 horario Londres, una en Madrid, ¿vale? Siete de la mañana en Miami o Nueva York. Y digo lo de Miami porque cada vez estáis más eh, de la zona de Miami viendo los eh, webinars, ¿vale? Bien, a ver, Sergio está haciendo un montón de preguntas sobre el US Dollar index. A ver, uh, aparte de tener en cuenta, otra moneda para en el dólar. Mm, Sergio comenta si a partir de, aparte del euro dólar, perdón, a partir del US Dollar index, ¿deberíamos tener en cuenta otra moneda en posibles operaciones para el euro dólar? Bueno, directamente y así tal cual me haces la pregunta, pues no. Vale. Euro, por supuesto, y US Dollar Index. Um, si me hicieras la pregunta en la libra dólar te diría que también eh, el euro, sobre todo post reuniones del Banco Central Europeo, porque a veces cuando hay movimientos muy fuertes en el euro también se contagia la libra, pero no suele ser al revés. ¿Vale? Por lo tanto, con eso vas bien. Cuidado, movimientos muy fuertes de devaluación o revalorización en el yen, ¿vale? Pueden provocar también movimientos en el euro dólar, ¿por qué? A ver, pensar en el chat, que llevo yo voy hablando 45 minutos sin parar. ¿Por qué fuertes revalorizaciones o devaluaciones, normalmente en la acción de intradiaria de ese día, más que a largo plazo, pueden provocar en, por ejemplo, el euro dólar? movimientos. Aparentemente no tiene nada que ver. El yen. Bien, no estáis contestando casi ninguno. Otros que contestáis no estáis acertando. Y otros estáis diciendo lo que es, pero como disimulado, por si acaso. Como no os atrevéis a decirlo del todo, ¿eh? en vez de decirlo claro y fuerte, lo decís un poco como disimulado. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo podría afectar más en intradía que a medio o largo plazo? Movimientos fuertes en el yen. En el euro dólar. Bien, ahí está, Ibai. Bien. Vale. A ver, contagios. Vamos a ver, eh, ¿cuáles son los dos contrapartes principales en un movimiento fuerte del yen? El dólar yen y el euro yen. Hemos visto en estos tres últimos años que, porque lo digo porque a partir de septiembre y octubre del 2002 es cuando hemos tenido los abemonics, que movimientos fuertes en el yen han tenido, por lo tanto, mucha masa de volumen en el euro yen y eso ha provocado en días en los cuales el euro dólar no se movía nada. Pues porque no había ni noticias que afectaran al euro ni noticias que afectaran al dólar estadounidense, ¿Eh? ese, esa, ese cambio tan masivo de normalmente ventas de yenes y compras de euros hubieran provocado esa revalorización del euro en general y reflejado en su, princip en su principal contraparte, en su principal par, que es el euro-dólar. ¿Vale? Bien, bueno, esta era una pregunta medio avanzadita, ¿vale? Así que es normal que no hayáis contestado muchos. Y los que estabais contestando, que lo estabais contestando bien, estabais ahí como un poco, ¿eh? como, <laughs> como, bueno, voy a decir esto, a ver, pero no me atrevo a decirlo del todo, ¿vale? Bien, bueno, pues como suele ser habitual, uh, no tenemos eh, muchas expectativas sobre la reunión de hoy, pero cada vez... Al igual, que, al igual que era, veremos lo que pasa a partir de ahora en la Reserva Federal. Pues interest rate rises are coming, ¿eh? como dicen varios titulares hoy en UK. Interest rate rises are coming. A ver, hoy no se esperan subidas de tipos de interés, pero en ese statement que vamos a se va a lanzar luego, vale, sí que quizás podría verse no la votación, las votaciones no se ven hoy. Las votaciones se ven dentro de dos o tres semanas cuando salen las actas, ¿vale? Por tanto no vamos a ver las votaciones de los miembros de la reserva, eh, perdón, del banco central de Inglaterra, pero quizás en el statement no comunicado se pueda ver ciertos vaivenes de si hay mayor presión para subida de tipos de interés o no, ¿vale? Hay algunas eh, entidades que están mostrando un 33% de subida de tipos de interés en febrero. Recordar que, que hasta junio del 2015 no se, subía, no se esperaban subidas de tipos de interés. Empezamos a ver algunos analistas ahora dando un 30, 33% de probabilidad en febrero. Desde luego un 60% de probabilidad en septiembre. Y bueno, uh, para Bloomberg, en una, en una encuesta en Bloomberg, sin dar eh, mayor información, en algún momento del... Bueno, esto sí que es variedad, ¿vale? Porque vamos a ver, hasta ahora os he dicho que era junio, hasta hace poco, bueno, durante todo este 2014, ¿vale? Cada vez se está adelantando más el tema, lo mismo que parecía en Estados Unidos, aunque hemos visto esta noche que hay cierto cambio, ¿vale? Ayer a la noche. En una, esto sí que es importante. En una encuesta de Bloomberg, probablemente el cambio se realice en el primer trimestre del 2015. No en el tercer, sino en el primer trimestre. ¿Vale? Con lo cual, quizás hoy podamos tener algo más de volatilidad que lo que solemos tener habitualmente en las reuniones del Banco Central de Inglaterra, que sinceramente no dan mucha volatilidad, no tienen nada que ver comparadas con las que suceden. ¿eh? en Europa o en Estados Unidos. Muy bien, pues con esto eh, finalizo el webinar. Yo creo que ha salido un webinar hoy buenísimo, en el cual hemos podido revisar conceptos macro, cómo son aplicados en el dólar estadounidense, en el yen. Hemos tenido noticias en Australia, tuvimos la reunión ayer de la Fed, eh, de las minutas, un montón de cosas. Vamos a tener ahora eh, la reunión del Banco Central de Inglaterra. ¿vale? Así que yo creo que ha sido un repaso. Eh, de niveles técnicos y repaso de, también de macro eh, muy completa y yo creo que ha salido un webinar muy chulo. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos esta tarde, no, porque tengo videoconferencia con mis alumnos en esta super nueva plataforma eh, educativa, que por cierto eh, la vais a ver ya el lanzamiento dentro de muy poquito de esta nueva plataforma educativa para, para todos. Y nada, así que nos vemos ya mañana de nuevo. Eh, en otro webinar a las 10 de la mañana. Un abrazo a todos. Hasta ahora. Adiós.